El proceso de grabación del documental pienso que fue con bastante aprendizaje, porque durante toda la grabación pudimos aprender a manejar ciertas ocasiones, como por ejemplo cuando nos cancelaban algunas entrevistas, y aprendíamos a manejar las situaciones, ¿no? Resolver problemas al instante. Además, también pudimos aprender a armar un esquema de luz de manera súper rápida, armar equipos también a la velocidad de la luz, porque tienes que estar a la disponibilidad del entrevistado, ¿no? Bueno, como producción, para la grabación de este documental ha sido como que un poco complicado conseguir a lo que es las entrevistas, más que nada, ya que teníamos que estar nosotros de acuerdo al horario de cada uno de los entrevistados. Entonces, si ellos no podían, nosotros teníamos que estar ahí según su horario. En mi cargo de producción, creo que la parte más difícil fue que Mauricio Fiol, hasta el momento, llegue a firmar el contrato, porque en el momento que le dijimos Mauricio, para que firme ese contrato, estaba junto a su mamá, y lo comenzaron a leer detalladamente cada punto y nos dijeron, hay que cambiar este punto y cambiar este otro punto, y lo vamos a mandar al abogado para ver si está de acuerdo. Y nosotros nos quedamos como que impactados, porque estábamos como que ya, toma el lapicero para que lo firmes ya y ahorita, ¿no? Y tuvimos que cambiarlo una vez, nos dijo, no, hay que cambiarlo otra vez, pero ya nos aceptó el contrato, así que ya está listo para que lo firme, ¿no? En mi caso, lo más difícil que pasé como documentalista al momento de entrevistar, que fue el caso de Mauricio o incluso de su madre, cuando se quebraron. De hecho, es muy difícil para alguien lograr que la persona que estás entrevistando pueda quebrarse o pueda abrirse con totalidad y expresarse los sentimientos, e incluso que pueda desenvolverse de esta manera, ¿no? Hasta el punto de llorar. Como guionista, la parte más difícil de hacer el documental creo que fue tener que depender de las entrevistas para poder armar el guión. Porque en un documental el guión se hace en la postproducción. Y la parte más cansada, pero uno de los momentos más gratificantes también para mí fue el hecho de reunirme con Jimena, que es la directora, y armar el guión, ¿no? Con las entrevistas hechas, el hecho de imprimir y hacer los cortes y los papelógrafos fue un chambón, pero creo que fue muy, muy gratificante. En lo que es audio sonido, lo más difícil en el momento del registro ha sido las interferencias de las frecuencias radiales que se pueden meter en la línea de la Zoom. Durante la entrevista de la mamá de Mauricio, cuando empezó a llorar, yo me estaba preocupada, dije, ahorita no voy a caer una lágrima al micrófono, ya nos fregamos. Para mí como camarógrafo la parte más difícil fue, muy aparte de los horarios, de levantarme súper temprano a veces, después de no haber dormido, fue también la vez que filmamos en el agua, debajo del agua, conseguimos un housing para la cámara y tuve que meterme a la piscina con Mauricio. Yo en verdad no sé nadar muy bien, soy súper malo nadando, mucho más buceando, pero creo que salió todo bien, o sea, fue una experiencia nueva y, no sé, a pesar de todo, salió bien. Bueno, la parte más difícil que se me hizo a mí como editor es que después de grabar todo, al momento de pasar toda la información a la máquina de la computadora, es comenzar a unir las cosas, ¿no? Encontrar una estructura, encontrar una coherencia a lo que se dice, al ritmo de cómo se va armando el documental. Es tedioso, es difícil ver audios, ver efectos.